Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Canal 15 Cerro de la Gloria. Vinimos a tirar la caña un ratito. Bueno, muy poquitos pescadores. Ahora está en bajante. Tuvimos algunos piques. Bueno, van saliendo las corvinitas. Estamos tirando igual para una variada en general. Usando lombriz, mojarra salada, camarón, y ahora vamos a preparar un poquito de masa, pero este frío está terrible. Sí, tuvo un pique. Vamos a sentir. ¿Tenés algo? No. Vos decías que no había, yo te dije que sí. Corvinín. Bueno gente, ahí aflojó un poco el viento. Sigue haciendo frío, pero el viento era terrible. Ahí van saliendo corvinitas, todo a fondo con camarón. Pescador Josías. Ese es grandecito. Bien, 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 bien. ¿Cómo se dobla la cañita? Corvinita acá de Josía. ¿A quién se la dedica, Josí? A Brisa, que no pudo venir. A la pescadora veterinaria. Te hiciste un amigo, José. Negro, negrito.
Fue la mano, diría. Bueno, gente, esto es lo que vinimos a buscar. No es mucho, no será la más grande, pero hace mucho que queríamos volver acá a Cerro de la Gloria y bueno, todo para comer. Bueno, gente, con este hermoso atardecer vamos a haber finalizado el video del día de la fecha. La verdad, entretenido, hace tiempo que no veníamos por acá. Este pesquero, el Vasco, seguramente lo conocen. Entrada 800 por adulto y bueno, a los niños no nos cobran, ¿sí? Y bueno, te cobran 1000 pesos adicionales, que bueno, te lo devuelve una vez que devuelvas la bolsa de consorcio que te entrega para los residuos. Es una buena opción para mantener el pesquero limpio, pero es inevitable ver basura, siempre hay basura por todos lados. Pero bueno, así de alguna manera se cuida un poco más el espacio y bueno, genera algo de conciencia, ¿no? Thank you.